Buenos días, vayan colocando nombre y grupo, por favor. Buenos días, coloquen nombre y grupo. Bien, vayamos a describir la parte del primer capítulo de neuroanatomía. Eh, vamos a hablar de el desarrollo del sistema nervioso. Lo que hace el doctor González al hablarnos de neuroanatomía es hacer un esquema de la parte embriológica, patológica y un diseño estructural comprensible para el estudiante de todo lo que respecta al sistema nervioso. Es así que cuando ustedes eh, enfocan la parte de neuroanatomía, eh, lo que va a hacer González es eh, mostrar los componentes eh, de este su origen embriológico. Eh, una, un esquema de la estructura en sí, y cómo eh, todo este sistema integrado representa lo que somos. Eh, cada uno de ustedes, como eh, Addison, Beatriz, Carla Martínez Sánchez, Cintia Lorena, Condor y Darla Romero, John Cairo, Leonardo Escobar, Lorena, Nayeli, Pablo, Raquel, Rojas, Ruth, Chismal y Tania, Tania Aparecida, Verónica, Ramos Estrada y Santiago. O todos los que están y cada uno de los seres humanos interpreta su relacionamiento con el medio externo a partir del sistema nervioso. La personalidad, el comportamiento, la memoria, la inteligencia radican en el sistema nervioso. Es, es así que eh, cuando nosotros vamos a enfocar a, este, a, a toda la parte de neuroanatomía, eh, vamos a eh, dar nuestras actitudes y aptitudes en el conocimiento en la parte de medicina tenemos que usar un poco la memoria lo mismo que vamos a usarla para farmacología tenemos que retener la mayor cantidad de conceptos y eso es justamente lo que hace gonzález en este su libro si ustedes ya han podido visualizarlo al libro y si han podido entender que existe en otra literatura de neuroanatomía, lo que hace González es eh, conceptualizar, eh, eh, sintetizar la parte de neuroanatomía. Y, y lo hace de manera tan concreta que va a ser fácil el aprendizaje del sistema nervioso. Eh, todo lo que ustedes representan, le les decía, radica en la parte del sistema nervioso. Eh, esto que representa la característica um, acá, esto que es una pieza cadavérica, esto que eh, eh, parece una estructura eh, inerte, eh, es un circuito fascinante eh, del cual vamos a ir mencionando las, las alteraciones por sustancias químicas o cómo las, la, las mismas sustancias químicas que se liberan en el sistema nervioso conocida como neurotransmisores, me van a permitir eh, agilizar me van a, eh, el, el circuito de memoria, me van a permitir eh, los estados de humor que tenga una persona, ¿no? Entonces, eh, esas sustancias juegan un papel importante, esa comunicación, esos circuitos en esto del sistema nervioso representan mi interacción con el medio externo. Recibo información a través de receptores y discrimino dicha información, quiere decir, la analizo, la interpreto y voy a dar una respuesta. ¿no? Entonces, así funciona el ser humano a través de estímulos y, y el, eh, ocasionar respuestas. No Va a venir una, una persona, su enamorada de Escobar, va a venir, le va, le va a acariciar, ¿no? va a venir... Eh, una persona X va a acariciar a Escobar, no va a producir lo mismo, el mismo la misma acción que su enamorada. Entonces, eh, eso es, esa, esa selectividad de poder discriminar y generar una respuesta eh, es algo, es una, una, una eh, como lo describe González, una, una situación eh, todavía fascinante. A, a diferencia de otros mamíferos, nuestro relacionamiento con el medio externo no nos hace quien somos. Eh, el recibir la información y poder sacar eh, una respuesta eh, nos diferencia de muchos mamíferos. tenemos muchas características. Para sacar respuestas, podemos hacer una imagen, una pintura, podemos hacer un poema, podemos hacer una película, podemos generar, hacer una computadora. Entonces, eh, todas esas características de información que nos hemos dado a lo largo de, de, de nuestra vida van a generar una respuesta. Y, y esa respuesta, eh, mientras eh, mejor sepa organizar esos conceptos, mientras mejor sepa estructurar, eh, toda esa información, eh, mejor voy a poder dar las respuestas. Así va a funcionar su conocimiento. Así es como funciona el conocimiento del ser humano. Y todo empieza tan básico y tan simple. Eh, después de, lo, de la fecundación, de la unión del espermatozoide con el óvulo, hay una división de las placas celulares en endodermo, ectodermo y mesodermo. El ectodermo... El ectodermo en, la, en, la, en el desarrollo embriológico va a empezar a generar etapas para la formación del sistema nervioso. Una primera etapa se la llama inducción. Una segunda etapa la vamos a conocer como neuralización. Esto justamente es la neuralización. Todas estas etapas se conocen como neuralización. Y, y esta etapa se la conoce como eh, la etapa de formación de vesículas encefálicas. Entonces, yo voy al concepto básico de qué es la inducción. El ectodermo se va a convertir al neuroectodermo y en eso del neuroectodermo eh, se va a formar una placa neural. Esto al decimoséptimo día, al día 17 después de la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, en ese momento, en ese momento de la inducción, se van a empezar a desarrollar esto que voy a marcar con el número uno, en rojo, ahí está el número uno. Se llama la placa neural. Entonces, se está empezando a generar las características del, del sistema nervioso se va a formar un canal neural esto que va a ser el número 2, ahí está mi canal neural tres se va a formar pliegues neurales de este ectodermo de este que se ha inducido a formar a neuroectodermo se va a formar el tubo neural esto que estoy pintando de rojo se llama el tubo neural ahí voy a ponerle el 4 si quiere el tubo neural se va a formar el eh, lo que eh, son una parte anterior, esta va a ser la parte anterior de la placa, y esta va a ser la parte posterior de la placa. En la parte posterior tenemos lo mismo que la, la porción anterior. ¿Qué quiere decir? Lo mismo acá, el 1, la placa neural. Lo mismo tenemos el 2, los pliegues neurales. Y lo mismo, el 3, tenemos el canal neural. Entonces, ¿y? Eh, se van a formar eh, de manera lateral lo que respecta a los neuroporos, la comunicación o el, el inicio de lo que representa el tubo neural. Esto va a constituirse como el neuroporo anterior, si esto hemos dicho que es la cara anterior, y este va a ser el neuroporo posterior. Si la inducción... Os repito, agarra una de las capas del, del embrión, de estas que hemos citado, como el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, agarra al ectodermo y lo convierte en el neuroectodermo. Después de la inducción de haberle convertido en ese tejido que se va a especializar para formar todos los componentes del sistema nervioso, va a seguir una segunda etapa que se llama neuralización. La neuralización. Representa que eh, se va a formar un, un, un canal, un canal neural y un tubo neural que posteriormente, que posteriormente irá a formar parte de lo que representa el, el, el mes, la médula espinal, lo que va a representar la, la porción del de segmento distal. El sistema nervioso periférico. ¿Y cómo empieza esta, esta formación de la médula espinal? Uno, acá vamos a tener lo mismo que hace un momento hemos señalado, la placa neural. Miren, esta plaquita neural, lo mismo. Aquí está el número uno, la placa neural. Aquí hay un. Un momentito. Esto era la, la placa neural, ahí está la placa neural. Esta plaquita neural, lo mismo. La llevo a esta imagen, a este concepto de imagen, y es esto. Esta es la placa neural. La placa neural, en esto de la neuralización, los bordes de dicha placa van a empezar a solevantarse de la superficie transversa, y ese levantamiento empieza a generar la cresta neural. Esta cresta neural lo que va a empezar es a formar un pliegue neural. Miren, cosa que en la imagen número 2 podemos ver cómo se fusiona esto que representa mi pliegue neural. Una vez que se unen los pliegues neurales sobre la placa neural, ya tengo este orificio de color negro. Ahí está el orificio. O de color azul, si quieren, se los pinto. Ahí, o verde. En ese orificio ya se ha formado el canal neural. Y el canal neural a posterior va a desarrollar todo este tubo. Se llama tubo neural. ¿Bien? Entonces, eso es la neuralización. Una, un acercamiento de los bordes del canal neural para formar un conducto, un tubo que se va a desarrollar a lo largo de la médula espinal. Y, es, y ese desarrollo del tubo neural... Va a empezar a modificarse y dentro del conducto raquídeo llegar a formar la médula espinal. Bien. Entonces, eso constituye la neuralización. Eh, ¿Va a existir tejido alrededor del, del, neuro, de, el, del neuroectodermo? Sí. Va a existir mesodermo, ahí está. Va a existir endodermo, aquí está el endodermo. Esta plaquita de amarillo es el endodermo que van a formar los tejidos circundantes. Por ejemplo, el mesodermo va a formar los músculos erectores de la columna y el endodermo va a ir a formar la estructura ósea de la característica de la columna vertebral. Entonces, ahí está el mesodermo, va a ir a formar esto que constituye los músculos erectores de la columna y el ectodermo, el sistema óseo. En el cual se va a guiar esta diferenciación. Esto en relación al tubo neural. Ahora, a ambos lados, vuelvo a la imagen número uno, a ambos lados se van a ir formando vesículas en esta placa. Entonces, esto que está de color eh, amarillo representa la formación de vesículas en la placa neural. Entonces, al, más o menos al mes. Del, del, de la concepción, empieza una formación de vesículas. Y hasta acá solo hemos analizado la médula espina. Ahora, hacia la parte superior, hacia la parte anterior de esta placa neural, vamos a tener que eh, se van a ir diferenciando las dif, eh, diferentes estructuras eh, a partir de vesículas. Primero vamos a tener lo que se llaman las vesículas primarias. ¿Cuáles son las, las vesículas primarias? Eh, vamos a tener las, el, las que van a formar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esto que está de color celeste representa el prosencéfalo. Esto de que está de color lila representa dos, el mesencéfalo. Y tres está representando al rombencéfalo. Muy bien. Entonces, estas son las primeras vesículas que se forman entre la uh, cuarta semana de la gestación, al mes de la concepción. Y eh, esto de amarillo va a ser eh, lo que hemos hablado del tubo neural, la médula espinal. Bien, ahí está la médula espinal. Muy bien. Ahí tenemos las tres vesículas primarias. Uno de color celeste, prosencéfalo. Dos, lila, mesencéfalo. Y tres, eh, verde, rombencéfalo. Las vesículas primarias se van a dividir en vesículas secundarias. Le voy a asignar a características particulares al prosencéfalo. Al prosencéfalo le voy a decir como el cere el, la parte del cerebro anterior. El mesencéfalo lo voy a decir como la parte del cerebro medio y el romboencéfalo le voy a decir como la parte del cerebro posterior. En la quinta semana, entonces, empieza una diferenciación de estas vesículas primarias. Quiere decir, del prosencéfalo, del prosencéfalo, vamos a tener esta división. Se va a llamar el diencéfalo y el telencéfalo. Acá vamos a colocar número uno y dos. Ahí está el 1. Entonces, miren que eh, después de la, de, la, de la cuarta semana de haber formado tres vesículas, se van a formar ahora cinco vesículas. Esto en la quinta semana. De lo que era el, como lo hemos descrito como prosencéfalo van a nacer dos vesículas más. Uno, telencéfalo. Y número dos. Para la práctica esto se va a llamar diencéfalo. Muy bien, la parte del mesencéfalo no va a generar una división extra. Os repito, el que se está dividiendo o la vesícula que se está dividiendo es la vesícula primaria del prosencéfalo. Se está dividiendo en diencéfalo y telencéfalo. El mesencéfalo o encéfalo medio no se está dividiendo. Y lo que es, respecta al rombencéfalo, rombencéfalo, se va a dividir en características como esto se llama el cerebelo. Miren esto, todo lo de color verde por si acaso es el rombencéfalo. Y se está dividiendo, el rombencéfalo, se está dividiendo en eh, tres, otras tres vesículas y está dejando un espacio. Ojo, se está dividiendo en otras tres vesículas al rombencéfalo y está dejando un espacio. ¿Cuáles son esas tres vesículas? Uno, la de la médula oblongada. Dos, la del cerebelo. Y tres, la del puente. Repito entonces. Hemos tenido las vesículas primarias. Uno, la parte de color celeste que representa el prosencéfalo. Se ha dividido en esto que le voy a poner número 1 y aquí 1.1 también. Entonces el, uno es el, el 1, 1 es el telencéfalo y el 1.1 es el diencéfalo. La vesícula mesencefálica no se divide, se mantiene. La vesícula del rombencéfalo se está dividiendo en tres vesículas y un espacio. Quiere decir, acá está una de las vesículas que va a formar la médula oblongada, la segunda va a ser el puente y la tercera va a ser el cerebelo. ¿Y por qué digo que deja un espacio? Porque esto es un espacio, se llama el cuarto ventrículo. En el encéfalo eh, no va a ser todo un desarrollo de una masa compacta se van a generar espacios. ¿Para qué se van a generar esos espacios? Para ir a formar eh, el líquido cefalorraquidio. Entonces, dentro del desarrollo de, las, eh, de la parte de las vesículas, se van a generar espacios. Acá estamos viendo en el zombencéfalo que se está formando el cuarto ventrículo. En la vesícula telencefálica, en la vesícula telencefálica, en esto que era ahorita hemos mencionado como telencéfalo, aquí ahí está el número uno, también se va a formar un espacio dentro de esa vesícula. Ese espacio se va a conocer como el cuarto ventri, el, los ventrículos laterales, no el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales. ¿Y cómo voy a ver esa excavación dentro de esta masa? La voy a ver así. Esto que estoy pintando de color amarillo es lo que está constituyendo el espacio. Miren, ahí está. Se está formando un espacio significativo. ¿no? Y justo son los ventrículos laterales donde se está produciendo el líquido cefalorraquídeo que tiene como función llevar nutrientes a las neuronas y a la neuroglia, las células que van a constituir el pilar de formación del sistema nervioso. Muy bien, entonces en el telencéfalo se ha generado un, una, un espacio que le van a formar las ve, eh, los ventrículos laterales. En el diencéfalo, en el diencéfalo, no se olviden que esta porción es el diencéfalo. Esto de aquí es el diencéfalo. Ahí está, de amarillo se lo estoy pintando al diencéfalo. Se va a formar también un espacio. Y ese espacio, este espacio que está aquí, ahí están los pilares de amarillo, forma el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales corresponderán al primero y al segundo ventrículo, ¿no? Porque son ventrículos laterales. Acá voy a tener un tercer espacio en el diencéfalo. Se llama el tercer ventrículo. En el mesencéfalo, en el mesencéfalo que es lila, ya saben, ahí está lila el mesencéfalo. ¿bien? Entonces aquí tranquilamente puedo señalar eh, lo que es el telencéfalo. Ahí está uno para el telencéfalo, o esta, esta línea si quieren, uno para el telencéfalo. Puedo señalar dos para el diencéfalo y puedo pintárselos, ¿no? Ahí está esto, los ventrículos laterales. A amarillo, verde al tercer ventrículo, y entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales tendrá que haber un conducto que los comunique, se llama agujero interventricular. Entonces, entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo existe una comunicación que ya la vamos a describir, que se lo llama justamente aquí de círculo negro, justito. Eso se lo llama el agujero interventricular, la comunicación entre ventrículo lateral y tercer ventrículo. Bien, justo ese espacio lo vamos a llamar como agujero interventricular. Ahora, yo ya sé que en el encéfalo posterior esto que es de color verde es, por si acaso, el rombencéfalo, ¿no? Verde, rombencéfalo. Me tienen que decir. cuidado que me digan encéfalo posterior. Eh, claro, es su segundo nombre, pero Encéfalo Se tiene que quedar primero y luego el segundo nombre, ¿no? Ahí como a Escobar no le gusta que le diga su segundo nombre, ¿no? Su primer nombre, Escobar. Leonardo es, ¿no? Mentira, don, no, a mí me da cualquiera de los dos. De verdad. Ah, sí, seguro. La... Oh. Eh, ¿Cristel Antelo, tiene otro nombre? No, doctor, solo me llamo Cristela Le faltó imagen. su papá. Ay. Carla Martínez, ¿tiene otro nombre? Sí, doctor. ¿Qué es? ¿Cuál es su otro nombre? Andrea. Mira, ¿Qué más le llama? ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál es su primer nombre? Carla. Carla. O Andrea? Carla Andrea. Tóxico. Entonces, ¿ven? Lo mismo. A Esto de color verde, lo mismo. Su primer nombre es pues rombencéfalo y su segundo nombre es encéfalo posterior. Y así lo tengo que aprender con sus primeros nombres. Y dentro del rombencéfalo, ¿qué he dicho que hay? El cuarto ventrículo. Entonces del tercero al cuarto tendrá que haber una comunicación y este canal que estoy pintando de negro se lo llama acueducto mesencefálico. Justo por el mesencéfalo va a pasar el líquido cefalorraquídeo hasta el cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo tiene que pasar uno al, al, a la parte de la, entre las meninges y en el conducto central de la médula espinal entonces el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo va a pasar primeramente al conducto central, de esto que es de amarillo la médula espinal. hasta ahí es básica la formación del sistema nervioso central. va a existir eh, una diferenciación más para lo que respecta a la médula espinal. Nosotros hasta acá ya hemos entendido la neuralización eh, y lo que hace González es mostrarnos la parte del de el tubo neural eh, donde van a estar los ganglios. ¿Y qué son los ganglios? Vamos a aprender algunos conceptos de, de neuroanatomía como lo que es as, fascículo, ganglio, núcleo. Entonces, acá está lo mismo. Acá está la característica del el tubo neural. Se ha formado un espacio. Este espacio es justamente ahorita el que describíamos como conducto central dentro de la médula espinal. Y alrededor del conducto central se, se está formando esto que representa el surco limitante para dicha formación. Vamos a tener... Eh, eh, al lado de la formación de todo esto que es la médula espinal, los ganglios espinales. Esto de color celeste se representa como un ganglio espinal. Se va a ir de, diferenciando en el tubo neural los ganglios espinales. Entonces voy a aprovechar esta mención de lo que eh, representa el desarrollo de la médula espinal, eh, formando o constituyendo eh, los surcos limitantes para el surco central, ¿no? Esto eh, de color rosado le estamos diciendo que es el surco limitante para el conducto central. Estamos mencionando eh, eh, dos placas: una placa basal para la proliferación celular, esto que está de puntos rojos va a ser mi placa basal, y esto que está plegándose hacia el medio representa mi placa alar. Conceptos, ya que estamos mencionando esto que es ganglio espinal. Esto también lo decían en Anatomía 1, ¿no? cuando han empezado con introducción a, neuro, a, introducción a anatomía. Keymour también hace mención de algunos nombres en torno a la descripción de neuroanatomía. Ganglio. Ganglio es un conjunto, es un conjunto. De cuerpos neuronales, es un conjunto de cuerpos neuronales. Eh, ganglio nervioso, por si Ganglio nervioso. Ganglio nervioso. Ganglio nervioso. Nervioso. Se define como un conjunto de cuerpos neuronales por fuera del sistema nervioso central. Miren la diferencia entre ganglio. Y lo que respecta a núcleo. Núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Entonces, ustedes han visto muchos ganglios. Han visto en la parte parasimpática, han visto el ganglio ótico, por ejemplo. Han visto al ganglio submandibular, al ganglio ciliar, ¿no? en la parte de anatomía 1. Esos tres ganglios son parasimpáticos. En la parte simpática han visto también ganglios, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico, el intermesentérico, ¿no? Entonces han visto los ganglios simpáticos, el ganglio hipogástrico o los ganglios hipogástricos, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre ganglio y núcleo, conjunto de cuerpos neuronales. Ahora y hemos empezado con un primer concepto. Cuando no hay este no se pliegan las, la, um, la parte del, uh, para la formación del tubo neural y no se aproximan las, las eh, características de la, eh, del, las placas para formar el tubo neural, eh, puede existir malformaciones congénitas. Si la falta de aproximación es en el neuroectodermo, la malformación va a ser del sistema nervioso. Si la, la falta del plegamiento, porque miren, acá no solo se está plegando el neuroectodermo, se están plegando las dos capas, el mesodermo y también se va a, pegar, a plegar la parte del endodermo. ¿Y qué hemos dicho que van a formar esos? El mesodermo, los, los músculos erectores de la columna. El endodermo, el tejido óseo circundante. ¿no? Entonces, si no hay el plegamiento de, las, de los otros tejidos, pueden existir malformaciones congénitas. En este sentido, de la médula espinal. Y esas malformaciones congénitas las voy a, los voy a describir como eh, la espina bífida. ¿No? Entonces, la falta de plegamiento del mesodermo, del endodermo e incluso del mismo ectodermo o neuroectodermo en este caso, van a formar la, la alteraciones eh, o malformaciones congénitas. Y no solamente a nivel de la médula espinal. Imagínense que la malformación sea en el desarrollo de las vesículas. No existan vesículas primarias y no, existen, no existan vesículas primarias, estas son las vesículas primarias, y no existan, por ende, nada de las vesículas secundarias. Si no existen ni vesículas primarias, ni vesículas secundarias, me voy a topar con una primera malformación. Acá vamos a describir la malformación. Se llama anencefalia. Entonces, si no se forman las vesículas, si no hay justo la etapa de formación de vesículas, entonces se no producirá encefalia. ¿Por qué? Porque la vesícula primaria, al decir el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, eran los que van a formar mi estructura encefálica. Todas esas vesículas se van a diferenciar y van a formar mi estructura encefálica. Cómo es que estas vesículas van a formar todo lo que se presenta el encéfalo? Entonces vamos a este concepto. La ausencia de esas vesículas produce la anencefalo. Cuando yo hablo del desarrollo de esas vesículas, hablo con el número uno. Todo del número uno, todo lo que está pintado de color amarillo, representa al prosencéfalo. Y al representar al prosencéfalo, quiere decir que lo está formando el diencéfalo y el telencéfalo. Vamos a ir mencionando entonces, acá en el número uno, todo lo que está señalando el número uno representa el prosencéfalo. Y en el prosencéfalo está uno, el telencéfalo propiamente, y el número dos el diencéfalo. ¿Qué va a ir a formar el prosencéfalo y el, el diencéfalo en la vida adulta? El prosencéfalo, con esto que es el, el telencéfalo, el número uno es el telencéfalo, va a ir a formar la corteza. Todo esto que estoy marcando de color negro, todo esto que estoy marcando de color negro, representa la corteza de la estructura encefálica. Dos, va a formar la sustancia blanca. La gran parte acá, de, a ver, de color verde, se los pintares que está de amarillo, gran parte de la estructura encefálica tiene sustancia blanca. ¿Qué diferencia la corteza cerebral de la sustancia blanca? La corteza cerebral, que no se los he marcado de color negro, es donde están los cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca está formado por el, los axones de las neuronas. Entonces, miren, las neuronas que van a formar parte estructural de, 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 de esta organización del sistema nervioso, lo van a hacer ya en el telencéfalo, y van a formar la corteza, donde están los cuerpos de las neuronas, y esto que eso los he pintado de color eh, verde que es donde está la sustancia blanca. Y la sustancia blanca es el conjunto de los axones de las neuronas. Muy bien. Acá mismo vamos a tener esto que está de color negro. Esto de que está de color negro se lo llama el cuerpo estriado. El cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el putamen. Ojo, estarán tomando apuntes, porque esto yo estoy mencionando ya. Añadiendo, lo estamos un poquito, a González le estoy <coughs> mencionando, lo que él menciona después, estamos dando un poquito de orden a, para entender conceptos. Entonces, el cuerpo estriado es el núcleo caudado y el putamen. ¿Y qué son el núcleo caudado y el putamen? Son núcleos. ¿Y qué hemos dicho que es el concepto de núcleo? Conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. O sea, en esto que es el sistema nervioso, no solamente en la corteza voy a tener eh, los cuerpos de las neuronas. Voy a tener áreas circunscritas, delimitadas, conocidas como núcleos, donde también van a estar cuerpos de neuronas. Entonces, el cuerpo estriado es eso. Es un conjunto de cuerpos neuronales que está formado por el putamen y el núcleo caudal. Y Miren el espacio. Acá vamos a tener un espacio cerca del núcleo caudal. Esos son mis ventrículos laterales. Y los ventrículos laterales son un espacio dentro del telencéfalo que está formando parte del prosencéfalo. Muy bien, el número 2 entonces que representa todo esto de color rojo, que es el diencéfalo. ¿Quién forma el diencéfalo? Aquí voy a poner 2.1, 2.2. Eh, el 2.1 es el tálamo, el 2.2 es el hipotálamo, el 2.3 es el epitálamo, ahí está, el 2.3 es el epitálamo, el 2.4 se lo llama metatálamo, ahí está, 2.4 se lo llama metatálamo y 2.5 se lo va a llamar subtálamo. ¿Bien? Entonces el tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo, subtálamo son parte del diencéfalo. Y todo lo que está de color rojo es diencéfalo. Entonces, cuando yo les pregunto en esta imagen.